Instalarla en el Palacio Municipal es una prioridad de UNUGMA. Tras tomar posesión el viernes 31 de agosto en la noche, el alcalde reelecto, José Alberto Padrón Romero, los seis restantes regidores del PAN, dos del PRI, uno del PVM y uno de Morena realizaron anteanoche lunes la primera sesión ordinaria de Cabildo y aprobaron sus comisiones. Nancy Araceli Balán Monreal es la síndica, Mario Baltasar Monreal Rodríguez, secretario municipal. José Francisco Mena Gamboa, regidor de Obras Públicas, Ángel Alfonso Mex Canul, Morena, de Salud. María Teresa de Jesús Ceballos Méndez, PRI, de Educación y Deporte, Jorge Carlos Heredia Ávila, PRI, de Cultura y Juventud, Eusebia Trinidad Chuk, de Servicios Públicos, Laura Soolzul, de Comisarías y Desarrollo Social, María Angélica Usseyama, TVM, de Cementerios, y Luis Antonio E. Casanova, de Seguridad Pública. Monreal Rodríguez dijo que los proyectos prioritarios son un centro de desarrollo interactivo, la construcción de la Casa del Abuelo, pisos y baños para gente de escasos recursos, y abrir una papelería en el Palacio Municipal como apoyo para los estudiantes. Jorge Castillo.